Me recuerdo que mi mamá, siendo papá alcalde ya, mi mamá estaba así y la vecina, los García, una gente bien seria, buena, gente buena, ¿verdad? Al lado de nosotros ahí que están en el pueblo allí. Pues empezó a gritar doña Elvira, porque ella estaba sola ese día con la hija en la casa y como ya sabían eso de los marinos, ella le pusieron el seguro a las puertas, que eran como unas puertas que se cerraban así, yo no sé si tú has visto eso, y se cerraban así. Y un marino trató eso hasta que abrió la puerta. Y estaba ella con una de las hijas, ella, porque el esposo y los otros habían ido a la finquita que tenían por allá, por la pela por allá, ¿verdad? Entonces empezaron a gritar, ¿verdad? Ella desesperada, porque sabían que venía el marino así a atacarle. Y mi mamá los escuchó, ¿verdad? Y mi mamá entonces fue, enseguida fue para allá para verlo. Mi mamá era una mujer brava, no le tenía miedo a nada, aquella que está allí en aquel retrato. Entonces, cuando mamá va para allá, ve el marino que va hacia ella. Dice, ¡hey! Mamá fue a la cocina, buscó un cuchillo de doña Elvira misma, que allí. Fue, buscó un cuchillo y fue hacia ellos, ¿verdad? Y le dije, ¡hey! Le dijo al marino, que se fuera porque lo iba a degollar. Oye, el tipo parece que el pánico, se paniqueó, le cogió miedo y se tiró y se fue. Si no hubiera violado a doña Elvira y a la hija, bendito. Gente buena, gente decente, la de eso de Culebra.